Hola a todos y muchas gracias a la Codaco por presentarnos un fragmento de lo que veremos en la pastorela. Soy Memo Lorenzana y como cada lunes estoy muy feliz por estar en un nuevo programa de Somos CCU totalmente en vivo. ¿Cómo estás, Tani? Muy bien, Memo, ya con el espíritu navideño a todo lo que da y más porque estamos dentro del mega árbol navideño del CCU que además hoy será encendido. Y claro que están completamente invitados porque tendremos una increíble pastorela con las 5 compañías de aquí, el Complejo Cultural Universitario. Y terminando el espectáculo, tenemos una kermés navideña para que coman todo lo que se les antoje. Ay, sí, qué rico. Oye, Tani, ¿y este evento tiene un costo? No, únicamente tienen que traer por familia un producto no perecedero que será para apoyar al estado de Guerrero. Esto es Somos. Comenzamos. Más adelante tendremos mucha más información del espectáculo que tendremos en la encendida del árbol, ya que Lalo y Carlita tienen en entrevista al actor que personifica al Diablito. No se lo pierdan. Y también en entrevista tendremos al maestro Toño de la Rosa para hablar sobre el espectáculo La Magia de la Navidad. Claro que sí, también llega el cine francés a las salas del cine de arte de aquí, del Complejo Cultural Universitario, con la película Recuerdos del París. El costo del boleto es de 50 pesitos y pueden adquirir su boleto en las taquillas del cine. Además, veremos un poco sobre las exhibiciones de la Galería de Arte y la Galería Flotante de este complejo. También, como cada semana, tendremos la recomendación por WAP Librerías y la jugada de la semana por el maestro internacional de ajedrez, Rafael Espinosa. Y si quieren hacer planes para esta semana, no se pierdan la agenda con Jess y Lalo. También, si quieren conocer lo que pasó la semana pasada aquí en el Complejo Cultural, quédense a ver las noticias de la semana. Para empezar, Memelo, ¿qué crees? Adivina quién cumplió 15 años. De seguro tú, Tani. Sí, por en el CCU. ¿Cómo? Pues mira, el complejo cumplió 15 años y lo celebramos con una gala en el auditorio donde se presentó un espectáculo multicompañías inédito. Estuvo de lujo. Sí, la verdad estuvo muy padre ese espectáculo porque también inauguramos la nueva fachada del complejo que hace alusión a sus 15 años. También se inauguró la exposición Todos Somos Colibrí en la Galería Flotante. Esta exposición está realizada con más de 1,000 colibríes de papel y, como dato curioso, algunos de ellos fueron elaborados por colaboradores del complejo. La verdad, ese día estuvimos muy ocupados, Tani. Y también no nos detenemos con las inauguraciones porque también tenemos una banca conmemorativa que hace juego con la fachada del Complejo Cultural Universitario por sus 15 años. Según el diseñador, es muy cómoda y los invitamos a que la disfruten aquí en el Andador Cultural. Y a tomarse fotos porque está hermosa. Y también algo que vale mucho la pena visitar es la Galería de Arte con la recién inaugurada exhibición 15 años del CCU, en la que podremos conocer la historia del complejo desde su concepción en una servilleta de papel hasta a la actualidad, en donde el complejo es un referente de cultura y vanguardia. Y también aquí en el complejo apoyamos causas muy nobles, porque volvimos a celebrar el espectáculo de México Sinfónico en donde participa el mariachi Gabamil y todas las compañías artísticas de aquí del complejo. Todo lo recaudado se donó al DIF estatal. Así es, Memo. El CCU es un orgullo para la comunidad universitaria y también para la sociedad poblana. Y por parte del equipo de Somos CCU también le deseamos un muy feliz cumpleaños al complejo. Pero la celebración sigue, solo que ahora es navideña. Claro que sí, Tani. Pero vámonos hasta Francia para continuar con el programa, ya que vamos a conocer un poquito más del tour del cine francés. El tour de cine francés es una muestra itinerante que presenta la mejor selección del cine francés contemporáneo. Alrededor de la República Mexicana, Centroamérica, Argentina y Chile, previo a su estreno comercial en salas.
Este 2023 será un viaje a la diversidad del cine galo. La programación incluye películas de alto perfil, con cineastas y figuras muy conocidas por los cinéfilos, como François Ozon. En algunos casos, las cintas tuvieron su estreno en el Festival de Cannes y en festivales de renombre a nivel mundial. Una selección de 7 títulos contemporáneos e inéditos en México que rondan drama, comedia, suspenso o biopic. Todos presentados en su idioma original con subtítulos en español, lo que permite una mayor inmersión al cine y a la cultura francesa. Te esperamos en las salas de cine de arte para disfrutar del 27º Tour de Cine Francés. ¡Ay, hola! ¡No los había visto! Ya tenemos casi todo listo aquí en el árbol del Complejo Cultural Universitario. Lo que acabamos de ver es una cápsula sobre el Tour de Cine Francés que está disponible en nuestras salas de cine de arte. Ahora continuamos con Mayra y Daniel, quienes tienen todos los detalles sobre el próximo concierto del Coro Sinfónico UAP. Bienvenidos a una entrevista más con su dupla favorita del programa. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, muy feliz y muy emocionado porque en unos minutos se va a encender nuestro gran árbol. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no es así, May? Así es, muy emocionados por el encendido del árbol a las 6 de la tarde. No se pierdan, por favor, aquí y vengan a acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el maestro Antonio de la Rosa, quien es director del Coro Sinfónico CCU UAP y quien viene a platicarnos un poco más sobre la Navidad, no, la magia de la Navidad, ¿verdad? Su próxima presentación, maestro, por favor, platíquenos un poco sobre lo que nos espera. Claro que sí, pues el Coro Sinfónico ya estamos felices, emocionados, listos, precisamente de esta próxima presentación que es La Magia de la Navidad, que va a ser un concierto lleno de emociones, de magia, de luz, de empatía. Pues como es la Navidad. Como es la Navidad, la verdad es la época más linda del año que esperamos con mucho gusto y muchas ansias, y pues no va a ser la excepción La Magia de la Navidad, que pues lo vamos a realizar en el teatro, aquí en nuestro teatro del Complejo Cultural Universitario. Sí. Maestro, una preguntota, ¿y cómo se ha preparado las y los integrantes del Coro Sinfónico para este espectáculo en particular? Pues es un momento que todos los integrantes del Coro Sinfónico esperan con ansia, con emoción, porque el repertorio navideño es un repertorio que todos los chicos y chicas del coro esperan, ¿verdad? Y pues ya estamos listos, no puede faltar en un concierto navideño. A ver, ¿qué tema tú me dirías? Yo diría que el burrito sabanero es un clásico. Así. Bueno, aunque te voy a quedar mal, porque el burrito sabanero el Coro Sinfónico no lo va a cantar, ese lo canta Cocuni. Cocuni. Tiene nuestro... otra presentación, Cocuni. Así es, sí, estamos preparando también otra presentación con Cocuni, y ahí sí se te va a hacer escuchar esa pieza. Echar el burrito sabanero. ¿Qué otra? ¿El niño del tambor? El niño del tambor, no puede faltar, ¿verdad? Usted, maestro, ¿cuál es su villancico favorito? Pues yo creo que un villancico que es tradicional en todo el mundo, que al escucharlo te mueve emociones, es Noche de Paz, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Noche de Paz o Campana Navideña, ¿verdad? Sí, Blanca sí, sí. Navidad. O Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad, ¿verdad? Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno también es un clásico. Y justo eso es lo que vamos a poder escuchar en el próximo concierto. ¿Estos temas que acaba de decir o nos puede compartir un poquito más? Sí, así es. Todos estos temas que te acabo de comentar, pues los vamos a poder escuchar en el día 10, domingo 10 de diciembre a las 17 horas en el Teatro del Complejo de Cultura Universitario. El público que va a venir al ratito aquí al encendido del árbol de Navidad puede pasar a taquillas por sus boletos. Porque déjeme decirte que cada año... es muy esperado nuestro concierto navideño, sí. Y cada año se han agotado las localidades. Entonces, pues invitamos al público ahorita, que todavía quedan algunas localidades, a que aprovechen llegar un poquito antes al encendido y pasen a taquilla por que sus no boletos. Sea la excepción y que también se agoten las localidades. Pues esperemos que se agoten, todavía no nos indican que ya se agotaron. ¿En qué cupo vamos? Pero se están vendiendo, se están vendiendo, ¿verdad? Maestro, tengo una pregunta un poco más personal. ¿Usted cómo ha notado que participar en un coro sinfónico impacta en la vida de una persona a largo tiempo? Pues precisamente el proyecto principal del Coro Sinfónico es el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales.
Y en el coro tenemos estudiantes de diversas carreras. Es más, también tenemos un programa de servicio social que se llama Cantar Bien para Vivir Mejor. Y precisamente busca la participación activa y creativa en la cultura. Y esto desarrolla a los chicos y chicas que están en el coro, al trabajo en equipo, empatía, desarrollo de las habilidades emocionales. Yo he visto chicos que llegan tímidos, que no platicaban con nadie, y se han desarrollado de una manera excepcional. Es más, papás de los chicos que están en el coro me han llegado a dar las gracias porque cambiaron su vida totalmente. El llegar a ensayo del coro y salen de ensayo y llegan a su casa con luz, radiantes, emocionados. Y precisamente eso es lo que refleja el coro sinfónico BUAP en el escenario. Cada vez que estamos en el escenario, creo que sí transmitimos esa alegría y esa emoción, ¿verdad? Me recuerda mucho a unas palabras que dijo la directora de la Coteatro, la maestra Mayo, que lo importante que es encontrar tu voz, ¿no? Y la voz en el canto, aparte de usarla como un instrumento musical, creo que potencializa muchísimas habilidades a nivel personal. Sí, y aparte llegan muchos chicos que nunca se habían atrevido a cantar en público, es más, les da pena. Pero la magia también de cantar en un coro es que no estás cantando solo, estás cantando en equipo, claro, en grupo, con muchas personas, en grupo. Y entonces ahí se te quita totalmente la pena y ha dado el caso de personas que aunque estudian otras carreras, terminan estudiando la carrera de música y actualmente hay muchos chicos que ya no son parte del coro, que ya se dedican profesionalmente a la música, órale. Que estudiaban otra carrera y aquí yo digo, en el coro sinfónico BUAP desvían su vocación, ¿verdad? Porque estudiaban otra carrera y al llegar acá muchos encuentran su vocación y se terminan dedicando a la música y simple y sencillamente otras personas. Ahorita algo que me dio muchísimo gusto en las últimas presentaciones que hemos tenido, veo comentarios en redes sociales y todo de exintegrantes del coro sinfónico BUAP, que ya no son parte del coro sinfónico BUAP, pero vienen de público. Y estos chicos traen a su familia. Y aparte, los chicos que están en el coro traen a sus maestros, a sus compañeros. Entonces es una creación y generación de público y hacer comunidad y sentido de pertenencia universitaria. Claro. Realmente nuestro coro tiene gran arraigo universitario, ¿verdad? Sí. Entonces es una magia que se da maravillosa. Muy ad hoc al título de nuestro próximo evento, la magia de la Navidad. Y también hay una comunidad infantil con el coro infantil. Así entonces, es. Que también van a tener una presentación, esa va a ser el 17 de diciembre a las 18 horas y es el Encuentro Coral Infantil Navideño. Cuéntenos un poco cómo es trabajar con niños y que también se transmita esa escena artística, pero a los niños. Pues en los niños, precisamente también la magia que tenemos dentro de Cocuni es que es un taller que es abierto a todo el público. A Cocuni puede llegar cualquier niño o niña que nunca haya cantado, porque a diferencia de la mayoría de los coros de niños, es que te hacen una audición y si no cantas, no puedes formar parte del coro de niños. Entonces, en nuestro coro infantil, precisamente buscamos eso, que aquellos niñas y niños que nunca han cantado, desarrollen su canto. ¿Cómo van a cantar si nunca han recibido si no han tenido la oportunidad una formación, ¿no? Entonces, precisamente también es la magia que tenemos dentro de Cocuni, que se forman niñas y niños que no tienen ninguna experiencia en el canto. Y por ejemplo, en nuestro aniversario del Complejo de Cultura Universitario tuvimos un pequeñito de Cocuni cantando las mañanitas. Sí, una ternura. Una ternura. Sí. Y muy valiente, y aparte. Muy valiente. Pero precisamente escogimos a Emanuel, se llama, porque él ya lleva varios años en Cocuni. Él lleva como 3 años aproximadamente. Wow. Entonces, quieras o no, él ya tiene tablas, la experiencia, claro. Él ya ha participado en un par de encendidos de nuestro árbol, en pandemia él grababa videos. Ya se ha enfrentado al público. Ya se ha enfrentado al público, porque estábamos, la decisión era difícil porque teníamos a 5 niños que podrían ser los posibles candidatos para cantar, pero escogimos a Manuel precisamente por las tablas que ya adquirió precisamente aquí en Cocuni y precisamente este encuentro del que comenta, pues va a ser invitar a otros coros de otras escuelas. De otras entonces escuelas. Se va a crear algo mágico y maravilloso, ¿verdad? Además de que esas experiencias seguramente a Emanuel y a todos los niños del coro le van a servir no solo para la escuela, sino también para la vida en general. ¡Ay, se me cayó mi hojita! Es la magia de la Navidad que ya está haciendo volando. Sí, precisamente una persona que se enfrenta a un público, que se para en un escenario, canta con una orquesta sinfónica, no te imaginas la seguridad
la autoestima se te eleva. Yo, de verdad, yo veo la transformación de todas las personas, sí, que pasan tanto por Cocuni como por el coro sinfónico, cómo llegan y cómo están actualmente o cómo los veo en su vida profesional, sí, en la actualidad, y son otras personas. ¿Y ha tenido alguna experiencia con alguien que tenga como pánico escénico? Con todo mundo. ¿Sí? ¿Y cómo lo manejan? Porque a mí es una duda que la verdad siempre me ha surgido. ¿Cómo manejan estar ante un teatro o un auditorio lleno? Sí, entre más de 2,000 personas, ¿no? Sí, tú, claro, contra 2,000. Déjame decirte que hasta un servidor, cuando estoy a punto de pasar al escenario, siento unos nervios impresionantes. Pero en el momento que nosotros como artistas dejamos de sentir esas emociones, creo que pierde chiste. Oh, yeah. La emoción, claro, máxima precisamente es esa emoción, ese nervio, esa adrenalina para, sí, canalizarla y reflejarla en tu interpretación. Si no hay adrenalina, hay algunos compañeros que de repente ya son fríos. No, precisamente el nervio y la emoción es parte. Es la que impulsa. Es la que impulsa, ¿verdad? Justo estoy leyendo un libro que dice algo muy relacionado, ¿no? Que cuando tienes ese miedo es porque significa que te importa y te importa mucho, ¿no? Porque, claro, si no te importara, no lo tendrías. Entonces, sacarle la vuelta a ese nervio y pues que se convierta en emoción y aprovechar la magia que el canto nos puede ofrecer. Sí, aparte desarrollan estrategias para no quedarse pasmados. Exacto. Claro. Y para sacar la fuerza de ahí, de ese nervio. Pues muchas gracias, maestro, y muchas gracias, May, por acompañarnos en esta entrevista. Y recuerden, no se pierden el próximo evento, que es La Magia de la Navidad, el 10 de diciembre a las 17 horas. Los boletos los pueden encontrar en taquillas, y pues ya que vienen al encendido al ratito, aprovechen para pasar a taquilla y también, pues darse una vuelta. También los vamos a esperar en el Encuentro Coral Infantil el 17 de diciembre a las 18 horas, ese en el auditorio del CCU. También vayan por sus boletos. Y pues no está de más recordar que cumplimos 15 años ese 2023, y para honrarlo tenemos una galería bien impactante. ¿Ya la visitaron? ¿Ustedes ya, sí, fueron? Sí, claro que ya fui a tomarme fotos instagrameables. Pues para quien todavía no la conoce, vamos a ir a la siguiente cápsula para que no pierdan la experiencia. Celebramos 15 años. Una exposición con los planos originales de este gran inmueble. Un paso por nuestra historia mostrando el futuro al que nos dirigimos innovando en arte y cultura. Hasta una recopilación de todos los artistas que han pasado por aquí. Además de un cuarto neón y magníficos espacios que nos recuerdan que un gran sueño puede iniciar en una servilleta. Visita la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario. 15 años de arte y cultura. Está impresionante la nueva Galería de Arte que tenemos aquí en el Complejo Cultural Universitario. Ya saben que si quieren conocer un poco más de la historia, pueden visitarnos. Ahora vámonos a Buap Librerías porque nos tienen la recomendación de la semana. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos todos, todas, todes a este espacio que les recomienda, les sugiere, les acerca historias, ¿no? Historias traducidas o sintetizadas en lo que conocemos como libros. En esta ocasión quisiera compartirles algunas historias, porque no solo es una. Es la historia del personaje, es la historia del autor y la historia del personaje. El autor es un autor británico que Anthony Brown ha escrito una gran cantidad de textos infantiles principalmente, y el propósito de la obra de Anthony Brown gira en torno precisamente a las emociones de los niños, de las actividades, de los pensamientos que ellos hacen en relación con los infantes. De tal manera que la obra de Brown pues, se destaca particularmente por esta diversidad de contenidos en relación a las niñas y los niños. Y por otro lado, además de eso, por otro lado, Anthony Brown hace
él mismo sus propias ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, él es el autor de prácticamente casi todas las ilustraciones de este personaje que se llama Willy. Willy es un orangután, es un animal muy divertido, es un jovencito muy divertido que le encanta pues salir a la calle, distraerse, tener historias, aprender, conocer, a través de todos sus libros. Sin embargo, en esta ocasión, la característica de este libro, y por eso lo quiero resaltar y lo quiero compartir, es que la característica de este libro gira en torno a las emociones. Ustedes que tienen niñas, niños pequeños, no mayores a los 7 años, pues de repente han visto que tienen comportamientos como un tanto irreverentes, ¿no? Para no decirles berrinche, para no decirles que se enojan. En este libro, Anthony Brown trata de explicarnos las emociones a través de la historia de Willy, que va caminando sobre distintos espacios y momentos de su lugar donde habita. Y tiene algunas emociones que no sabe cómo traducirlas. En el libro encontramos la traducción de esas emociones a partir de una nube tormentosa que va acechando permanentemente y de manera constante a Willy. No lo deja esa nube lo está mortificando y le despierta emociones muy desagradables como es el enojo, la ira, la molestia, la frustración. Entonces, emociones como esas, emociones un tanto negativas, él no sabe cómo lidiar con ellas. El propósito del libro es precisamente que al mostrarlas en las ilustraciones y en la propia narración, el autor nos va llevando de manera muy inteligente, junto con las ilustraciones y la propia narración, nos va llevando a una manera de traducir y de manejar y gestionar esas emociones. De tal forma que en algún momento de la historia, Willy sabe cómo manejar precisamente todas esas emociones que vienen en esa nube. El libro que se llama Willy y la nube, precisamente, va llevando a través de los distintos momentos el desenvolvimiento de todas esas emociones que Willy no sabe cómo manejar, que se encuentran ahí en esa nube. Esa nube van reflejando su comportamiento a partir de distintos momentos que va teniendo en el texto, hasta que se da cuenta que a pesar de ciertas cosas, todo esto al final puede ser divertido. Entonces, me parece que es un texto que para los papás y las mamás pues pudiera ayudarnos mucho precisamente en gestionar esos momentos de repente difíciles que tenemos o complicados que tenemos con nuestras niñas y nuestros niños. Por eso creo que esta obra y todos los textos relacionados con la obra de Anthony Brown y Willy me parece que pueden ser muy atractivos para sugerirlos y recomendarlos. Entonces, es un texto del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. Finalizando el ciclo de cine El Poshumano en la proyección Blade Runner 2049. 30 años después de los eventos del primer film, un nuevo Blade Runner, Kay, descubre un secreto, profundamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de Kay le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard, un Blade Runner al que se le perdió la pista hace 30 años. No te lo puedes perder este 30 de noviembre a las 15 y 18 horas sin ningún costo porque la entrada es libre. Oye, Lalo, ¿cuál es tu color favorito? El azul es mi preferido.
Qué bueno, porque de ese color son los habitantes de Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética en la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas en un avatar, un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Avatar, el 1 de diciembre a las 17:19. Llegó el momento de anunciar el gran tour de cine francés. Esto pondrá de buenas a varios cinéfilos, porque ya estaban desesperados porque llegara a nuestras salas de cine de arte y poder disfrutar de estas cintas tan aclamadas. Iniciando este 30 de noviembre con Recuerdos de París, en donde un sábado por la noche, Mia queda atrapada en un atentado terrorista en un bistro parisino, del que sale con vida. 3 meses después, sin lograr aún retomar su vida y recordando solo fragmentos de aquella noche, Mia decide investigar con los sobrevivientes del atentado y hurgar en sus recuerdos para encontrar un camino de vuelta a la felicidad. En Miente, tras aceptar ser el embajador de una famosa marca de coñac que celebra su bicentenario, el novelista Stéphane Bellecour regresa a su ciudad natal por primera vez en 35 años. Allí conoce a Lucas, el hijo de su primer amor. Los recuerdos lo inundan, las primeras experiencias de la adolescencia, el deseo incontenible, los cuerpos que se unen, una pasión que hay que silenciar. Este primer amor se llamaba Tomás, tenían 17 años. El viernes 1 de diciembre. Y el 2 de diciembre se proyecta El libro de las soluciones. Es un film en el más puro estilo de Michael Gondry. La película nos cuenta la historia de Mark, un director de cine, que huye con su equipo de producción a un pequeño pueblo para terminar de editar su película en casa de su tía Denise. En el lugar, su creatividad se manifiesta en un millón de ideas que lo sumergen en un extraño caos mientras que intenta vencer sus demonios. Mark se embarca entonces a la redacción del libro de las soluciones, una guía de consejos prácticos que bien podrían tener la respuesta a todos sus problemas. El domingo 3 de diciembre ven A mi crimen. ¿Cómo? Así se llama la película. Ah, pensé que por fin habías matado a alguien. Me estoy a punto de matarte a ti. Madeleine es una joven y guapa actriz sin dinero y sin mucho talento. Me recuerda a alguien muy conocida por sí. Ladito de seguro. Que vive en París de los años 30. Para su desgracia, es acusada de asesinar a un famoso productor. Con la ayuda de su mejor amiga Pauline, una joven abogada desempleada resulta absuelta por el asesinato en legítima defensa. Aparentemente, la espera una nueva vida llena de éxito y fama, pero lo que de verdad sucedió está a punto de salir a la luz. Un nuevo comienzo se proyecta este 4 de diciembre, narrando la historia de Allen y Diane, viviendo juntos desde hace 30 años. Allen, en su cabeza, todavía tiene 30 años. Pero para Diane las cosas son muy distintas. La rutina, el síndrome del nido vacío y encima un trabajo en el que tener 50 es como una enfermedad incurable, crean un efecto mucho menos eufórico para ella. Allen ama a Diane con todo su corazón y está dispuesto a cometer una inesperada locura por ella, algo muy arriesgado para ayudarla a recuperar la vitalidad. Desde pequeño, Yacid tenía una sola pasión, la repostería. Criado entre una familia adoptiva y varios hogares de acogida, nada lo predestinó para esa carrera. Sin embargo, su determinación y su ingenio lo ayudaron a tener éxito en el mundo elitista de la repostería. El film está basado en la historia real de Yacid Hichem Rahem y su libro biográfico Un Gobe Fan Étoilé, en el que cuenta cómo el joven tuvo que superar sus traumas y cambiar su carácter indomable para lograr trabajar con los reposteros más cotizados y convertirse en el mejor. Azúcar y estrellas el 5 de diciembre en las salas de cine de arte. Un trabajo serio es una cinta que nos cuenta la historia de Benjamín, un estudiante que después de fracasar en la carrera de medicina, y a pesar de su falta de experiencia, acepta un trabajo como profesor de matemáticas en un colegio de los suburbios parisinos. Sin haber recibido formación alguna, descubre las dificultades y los beneficios de ser maestro de una escuela secundaria, en donde conocerá a un grupo de estudiantes y de colegas con los que formará lazos estrechos y que cambiarán su visión sobre dicha profesión. El film presenta una interesante fotografía sobre la enseñanza escolar y se estará proyectando este 6 de diciembre.
Para más detalles y horarios, consultar la página de internet www.complejocultural.buap.mx, porque habrá más de una proyección por película, Jess. Y Lalo, llega Chocolate y Gourmet. Este evento tiene la intención de dar a conocer las nuevas técnicas, tendencias y sabores modernos del mundo del chocolate y de los productos gourmet. Del 1 al 3 de diciembre de 11 a 20 horas en el Centro de Convenciones. Y para los amantes de la mejor temporada del año, en donde son tiempos de compartir y sobre todo disfrutar junto a los más queridos, llega al auditorio este 2 de diciembre en punto de las 18 horas, Cuento de Navidad, en donde veremos a Adal Ramones como Scrooge y nos dan una gran lección de vida. Así que corran por sus boletos a taquillas del CCU BUAP. Nos vemos la siguiente semana por TV BUAP y nos seguimos por arroba CCU BUAP. Nos vemos en el complejo. Seguimos con más, no se muevan. Ya no hay más excusas para quedarse en casa. En el Complejo Cultural Universitario cumplimos 15 años, así que tenemos muchas actividades para toda la familia. Ahora vamos con Carla y Eduardo, quienes tienen un invitado muy peculiar. Muchas gracias, Jessica Jacqueline, por esa increíble presentación. Yo soy Eduardo Reyes y en esta ocasión les traemos un gran espectáculo de la temporada, porque ya pasamos por México Sinfónico, Día de Muertos, el gran concierto de gala del aniversario, y es turno de darle paso a la encendida del árbol navideño, que nos trae consigo un espectáculo multicompañías. Y nos emociona muchísimo poderlo compartir con nuestro increíble público que lo ha estado esperando. El día de hoy me acompaña la gran famosa Carla Osuna, descendiente directa del gran cantante. Ustedes ya sabrán quién es. ¿Cómo te encuentras, Carlita? Lalito, no lo andes diciendo mucho, porque nos va a cancelar el pariente. La verdad, me encuentro muy bien y al igual que tú, muy, muy emocionada por el invitadazo de lujo que tenemos hoy. Hoy nos acompaña César Méndez, actor titular de la compañía de teatro, quien en esta ocasión nos viene caracterizado como su personaje, Lucifer. ¿Cómo estás, Lucifer? Muy bien, muy tranquilo, pues muy feliz de estar con ustedes y pues me dijeron que me iban a hacer una bienvenida y espero algo grande para mí. Sí, la bienvenida está aquí atrás, ahorita viene el gran show. No, yo digo que la bienvenida es el día del encendido. Claro, en efecto. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con las preguntas, Lucifer? Adelante. A ver, ¿qué puesta en escena nos tienes preparado para este año? Esperemos que una gran puesta en escena, porque obviamente eres Lucifer, das un gran espectáculo. Siempre, a donde yo me paro, hay gente, hay cámaras, hay reflectores. Pues a mí me dijeron que se iba a hacer algo así como una pastorela. ¿Sí? Sí. Creo que me la iban a hacer pues para darme esa bienvenida. Iba a estar el coro y la orquesta y demás. Es más, creo que yo voy a tener el honor de poder dirigir la orquesta. ¡Órale! Pero pues sí, ese seguimos negociando esa parte, seguimos negociando. ¿Negociando? ¿De qué me hablas? De que dirijas la orquesta. Pero pues si a mí ya me la habían asegurado. Ah, bueno, no sé quién te dio esa información, pero me acaban de decir que aún estamos negociando. Es, no importa, no importa, pero sí, es una pastorela magnánima, extraordinaria, magnífica. Y ahí estaremos presentes todos, todo Puebla, todas las compañías, todo el complejo cultural, así es. Oye, Lucifer, a ver, yo quiero saber, o bueno, todos queremos saber, ¿cómo es que logras desarrollar este personaje? ¿Este personaje? Yo no soy un personaje, pero si me preguntas cuáles son mis hábitos para verme así y tener esta actitud tan destellante, pues simplemente me enfoco en entender por qué el infierno es más interesante, por qué la gente tiene sus tentaciones, por qué tienen que hacerme caso a mí y no a otra gente, impostores. Yo en eso me esfuerzo, en eso paso mis noches pensando. Pensamientos muy profundos. Pensamientos muy profundos mientras acaricio mis cuernos. Y reflexiono sobre la vida, sobre el cielo, el infierno y la oscuridad. Justo hablando del cielo y del infierno, sabemos que eres Lucifer, el ángel caído. Obviamente has estado en el cielo y ahora resides en el infierno. ¿Cuál ha sido o cuál ha sido tu parte favorita de estar? ¿Tú cuál eliges? ¿Qué eliges? ¿El cielo o el infierno? ¿Cuál prefieres? Pues por supuesto que el infierno. Me molesta un poco tu pregunta porque yo de ángel ya no tengo nada. Eso bueno, ya sí lo transité hace muchos años.
Es más, ya no sé, ya se me olvidó. ¿Y no extrañas nada? ¿No extrañas? Pero nada te puede hacer regresar a ser un ángel. ¿Que tuvieras allá? Bueno, eso sí, un poco a veces. Es que la verdad es que allá abajo a veces nos hace falta luz. Nos la cortaron ya hace mucho tiempo. No. Y arriba, pues, era un poquito más claras las cosas. Teníamos un poquito más de claridad en ciertos asuntos. A veces extraño eso, pero en general me gusta más el lugar que fundé. Lo tengo que defender, es mío. Claro. Ok, ok. Ya vimos que te encanta tu personaje. Ahora, ¿nos puedes decir cuál es el momento de esta obra que nos traen que disfrutas más? Pues yo creo que cuando tocan mi canción. Es una de Prokofiev. O creo que así se pronuncia, es que es ruso, pero okay. Es la danza de los caballeros y es un momento de gloria. Es como cuando yo aparezco arriba de todos. Me siento poderoso, impresionante. Ese sería el momento que más disfruto, pero ya lo verá la gente, cómo es cuando yo voy a triunfar encima del bien. Seguramente estaré poniendo atención a esa parte. Claro. Y justo hablando de este empoderamiento que tienes, ¿en qué se inspiraron en todos estos vestuarios? Pues en muchas cosas, sobre todo en las pastorelas que mucha gente hace, como en las pastorelas que se hacen en las iglesias, va a haber muchos pastorcitos y muchas ovejas, sí, pero sobre todo esta moda que viene directamente de Italia, pues viene de una inspiración. Yo qué voy a saber, puede ser incluso cercana, tal vez, como vieron esa película de Meryl Streep, del Diablo Viste a la Moda. Sí, claro, claro, muy icónica. Tal vez un poco el personaje en términos de vestuario. Soy yo, pues, muy fashionista. Muy a la moda. Muy a la moda. Muy caro. Sí. Muy en tendencia. Yo voy a muy ser tu Emily, no es cierto. La... Eso es, cómplices. Ok, sabemos que así como van a interpretar esta en esta ocasión la pastorela y también han hecho México Sinfónico, el concierto de gala, a nivel de actuación sabemos que esto les exige muchísimo. ¿La pastorela también les exige el mismo nivel o un poquito más? Pues lo que es cierto es que nos va a exigir mucha energía y mucho cuerpo porque nos tiene que ver todo Puebla y el escenario... va a ser enorme, entonces son exigencias actorales muy diferentes, pero los retos nos estimulan, los retos nos dan energía para poder seguir adelante y pues ya lo verán, es un concepto bastante interesante y de mucho tamaño y de mucha cosa extraordinaria y grande. Entonces, en efecto, interpretar a estos personajes es bastante retador. Grandeza, como grandeza, tú. Grandeza, exacto, sí. Okay. Con mucha propuesta. Con mucha propuesta. Demasiada. Y hablando justamente de estos festejos navideños, ¿qué es lo que más te gusta de la época navideña? Debes tener algo favorito, debes tener tu lado blando, diablo. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Las travesuras? Las travesuras, sí. Pues... tengo que confesarlo, me gusta, soy muy glotón, me gusta comer mucho. Oh, okay. Y a veces sí me gustan las posadas, me gusta pedir posada, es divertido, sí, pero es un gusto culposo y espero que no se lo digan a nadie. No, todo y se las queda piñatas aquí. También, y el ponche y todas esas cosas muy ricas, pero no lo digo muy comúnmente porque podría afectar mi imagen. Sí, claro. Sí. Justo eso iba a decir, siento que ya está saliendo tu lado angelical, pero no, para nada, para nada. Para nada. Ok, de casualidad, Lucifer, ¿tú sabes qué temas musicales navideños nos trae la orquesta, ya que la vas a dirigir? Pues, son varios. Sí, porque aseguraste que ya era un hecho, entonces tienes que tener la información, claro, a primera mano. Bueno, es que, ¿sabe qué? Que a mí me gusta improvisar a veces con los músicos. Ok. Y pues me gustaría mucho que tocáramos Don Diablo, pero tal vez no va a ser posible por lo que me dicen. Pero sí, a Deste Fidelis y sé que también los pastorcillos por ahí cantan, los pastores a Belén, Joy to the World y cosas también en inglés que van a ser muy fascinantes para la gente. Sí, pero no revelo todo el setlist porque tiene que ser sorpresa. Claro que sí. Y esperemos que los músicos también estén preparados para... las sorpresas que tú les traes preparados. Ya está, yo lo sé.
Bueno, la verdad es que me da muchísima pena que esta entrevista contigo, Lucifer, se haya terminado y espero que vuelvas pronto, pero no como Lucifer, por favor. Claro, ya demasiada maldad para Carlita. Es demasiado claro. Para mí. Y bueno, así que ya lo saben, no se pueden perder el encendido del árbol este 27 de noviembre. Lalito, ¿sabes la hora? Pues justo es a las 18 horas y todo nuestro público estaba vuelto loco y emocionado por saber y tener a la mano esta fecha. Pero no olviden que para tener acceso tienen que traer un alimento perecedero, porque son fechas de perdonar, pero sobre todo de compartir, porque todo lo recaudado, porque todo lo recaudado será para los damnificados del huracán Otis. Muchas gracias, Lucifer, por haber venido a esta entrevista y darte el tiempo de compartirnos las grandes expectativas que tenemos para tu gran show, que es en la encendida del árbol navideño. Adelante, pues de nada. Yo sé que tu corazoncito va a donar algo. Claro que sí. Así arroz. Que es hora de ir a la galería flotante que es titulada Todos somos colibrís con la gran cápsula. Vamos a verla. Todos somos colibrí. Esta instalación narra una parte de la fábula del colibrí. Un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza el colibrí, en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó, pero no quiso detenerse. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al colibrí, pues le parecía un comportamiento estrafalario. ¿Qué haces, colibrí? Le preguntó. Voy al lago, respondió el ave. Tomó agua con el pico y la echó en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se sonrió. ¿Estás loco?, le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? No, yo sé que solo no puedo, pero esta selva es mi hogar. Me alimentó, me da cobija a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso. Yo soy parte de este bosque, y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte. Más colibríes se sumaron logrando apagar el fuego. Asimismo, a lo largo de 15 años, muchas personas, entre ellas artistas, administrativos, alumnos, docentes, usuarios y visitantes han hecho su parte logrando así que el Complejo Cultural Universitario sea un referente cultural en la comunidad universitaria y sociedad poblana. Más de 4.000 personas hicieron su parte para poder realizar esta instalación conformada por más de 5.600 colibríes hechos con la técnica de papiroflexia. A veces, en el día a día, nuestros esfuerzos podrían parecer que no ayudan a resolver problemas o a alcanzar retos a los que nos enfrentamos como personas y como sociedad, y sentimos que estos esfuerzos se diluyen. Es aquí donde siempre será bueno recordar que todos somos colibrí. Interesante información la de la Galería Flotante, pero ahora vamos a la jugada de la semana con el maestro internacional de ajedrez, Rafael Espinosa. Hola a todos, soy el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa desde el Parque del Ajedrez del Complejo Cultural Universitario de la UAP para que continuemos mejorando nuestro ajedrez, haciendo ejercicios otra vez de mate en dos jugadas y que nuestro cálculo ajedrecístico vaya mejorando poco a poco. La posición que ven en el tablero tiene una enorme ventaja material, por tanto será bastante sencillo darle mate, pero lo complicado en esta posición es ser precisos y dar mate en dos jugadas. Hay muchos jaques, hay muchas jugadas, hay muchas posibilidades y algunas son bastante atractivas pero equivocadas. Solamente hay un camino para llegar al mate en dos jugadas. Espero que lo vean, analicen un poco la posición y veamos si encuentran ustedes la solución. Muy bien, si la solución fue dama de 3, están en lo correcto. La parte más sencilla es rey c1 y ahora dama c2 jaque, porque el caballo protege a la dama y la dama le quita cualquier casilla de posible movimiento. La parte un poco más complicada pudiera ser rey e1, pero caballo c2, y ahora todas las piezas blancas, el caballo, la dama y el rey, colaboran. La dama quita las casillas c2, f1, d1 y d2, el rey la casilla f2 y el caballo da jaque. Una vez más recuerden, siempre
la posibilidad de ahogado existe, por ejemplo con una jugada muy natural como pudiera ser rey f3, pero ahora el rey no está en jaque y no tiene movimiento, por tanto estaría ahogado y la partida concluiría en tablas. Como siempre, cuando tenemos una gran ventaja material, tenemos que tener mucho cuidado con la posibilidad del ahogado, que es el único recurso del que solamente tiene un rey para salvar por lo menos medio punto. Nos vemos pronto con más ajedrez. Hasta luego. Muchas gracias al maestro internacional de ajedrez, Rafael Espinosa. Nos vemos la siguiente semana para volvernos más expertos en el ajedrez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Somos. Ahora los dejamos con el talento de Kodako. Nosotros somos... ¡CSU!